Good evening, everyone. Welcome to the class. Hello from the other side. Hello, Miss. Hello, welcome, welcome. ¿Qué tal? How are you doing today? Good evening. Good evening, Jennys. How are you? ¿Por qué no me contestan el how are you? Me siento ignorada. No, bien, teacher, bien. Un día muy relax. Ok, un día relax. Bueno, es Friday, es my favorite day of the week, es mi día favorito en la semana y estamos aquí, right? We're about to start this class y ya básicamente pues que nos quedan 4 días de clases a partir de cuando terminemos este, ¿verdad? Uno, 4, 3 y medio. O 4. No, 3 y medio son los que quedan. Así que we're happy, estamos felices. Y bueno, ya 10 días más y se acaba febrero, ¿verdad? Va a haber pago de nuevo. 10 días más y hay pago de nuevo. Así que deberíamos estar felices por eso. Bueno, solo me acompaña José Alfredo con cámara encendida. Los demás, no sé, Jocelyn me dijo que estaba... ¿Qué pasó? No, ahí nada, acompañando. Sí. Jennys, excelente, Jennys. Thank you very much por estar aquí conmigo, ¿verdad? Bueno, de ahí los demás me explican cuál será el motivo. Sorry. Me comí un tamal de elote y creo que me quedó. Porque los tamales de elote de San Salvador saben azúcar, ustedes. No sé, me han dicho eso. Y mucha azúcar. Me echan mucha azúcar, ¿verdad? Acá en Oriente son... Creo que un balance de sal con azúcar. Acá en Oriente son un poco diferentes. A mí los de Oriente no me gustan. ¿De veras? Como no. La costumbre es ley. La costumbre es ley. Por ejemplo, eso de que hacen en San Miguel, que en San Miguel le ponen curtido de mayonesa, ketchup y salsa negra, a mí se me hace súper raro. A mí igual. Ajá. Y la gente cree que en todo Oriente hacemos eso y en realidad no, en realidad solo es San Miguel que lo hace. A mí sí. Yo. También una pupusa, no es pupusa si sí, no lleva su salsa y su curtidito. Exacto. Y para nosotros los de Oriente, parada obligatoria cuando vamos a San Salvador es Olocuilta. Siempre parada obligatoria, ¿verdad? Yo trabajo cerca de ahí. ¿De veras? Sí. Me queda, creo que era 15 minutos. ¿Trabaja como yendo para Comalapa? Ajá. Ok. Bueno, sí, ahí en Norocuenta a mí me encanta, a mí me gustan, ya le vamos a hacer así, ¿cómo es que propaganda? Se llama Zoila, esas son las que más me gustan a mí. Zoila, queda la de la Barbarita, le recomiendo, y la de las Carmencha, buenísimas. Barbarita y Carmencha. Sí. Ok, vamos a dar ahí, vamos a ir a probar la próxima vez que vayamos para Sivar. Bueno. Thank you very much for being here. Gracias a las personas que se van conectando también, porque, miren, yo hace 2 días me puse una vacuna contra el tétano y, o sea, me anda doliendo la mano horrible. Hasta los dedos me duelen, I don't know about that. Anyways, les decía que thank you for being here. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por estar aquí un viernes. Yo sé que los viernes son más sagrados y el cuerpo lo sabe, pero bueno. Aquí estamos aprendiendo inglés. Dejémosle saber al cuerpo que queremos aprender inglés. De nuevo agradezco, thank you to José Alfredo y Jennys Carolina por tener sus cámaras encendidas y hacerme sentir como que no estoy solita aquí dando la clase, ¿verdad? Ramiro, excelente. Thank you very much for... Ramiro. Ahí está Ramiro. Welcome to the class. Welcome. Hello. Bienvenido a la clase, bienvenido. Ya contentos que ya somos más conectados. Ya nos vemos así, ¿verdad? Con las camaritas encendidas. Como les digo, siempre las personas que tengan la cámara apagada, avísenme cuál es el motivo para siempre estar ahí, ¿verdad? Yo sé que Jocelyn, Silvia, Marni están de oyentes. Candy está enferma. Así que siempre ahí déjenme saber, ¿verdad? Cuáles son los motivos. Bueno, we're going to start with the attendance of today. Let me go here. Okay, Alex Gerardo Peña González. Anida Mali Villalobos Coreas. Sani. Cándida Luz Ortiz de Escalante. Eric Giovanni Jiménez Canizales. Eric Josué Reyes Molina. Iván Alberto Castillo Alas. My goodness, ¿cómo se nota que es Friday? Jennys Carolina Vásquez de Medrano. Present, Miss. Excelente. Johnny Alexander Escobar Calderón. Present, Miss. Solo que yo estoy de oyente, Miss, porque aún estoy con cosas del trabajo. Ok, ya me escribe si se desocupa, ok. Ok. Thank you. Jonathan José Oliva Enríquez. José Alfredo Hueso López. Present, Miss. José Osvaldo Valle Mancilla. Present. Jocelyn Angelina Ramírez Melgar. ¿Está? Marjorie Angélica Ardón Granillo. Marni Betzaida Hernández Flores. Present. Miguel Ángel Romero Hernández. Present, Miss. Rafael Antonio Martínez Navarrete. Present. Ramiro Rafael Aguilar Díaz. Present, Miss. Excelente. Rodrigo Enrique Hernández Sanabria. Present. Sandra Yanira Gómez Romero. Silvia Patricia Aceituno Méndez. Ok, vamos a ver quiénes se conectaron. Vi por ahí a María Julia. Present. Excelente. ¿Quién más? ¿Alguien más se me conectó y no le pasé attendance? ¿No? Bueno, tengo varios oyentes. Ramiro, dígame. Gracias, Miss. No sé si seré solo yo, pero hoy sí los homeworks sí me han dado, pero trabajo increíble para poder hacerlos. ¿De qué todavía semana? De 4 no he terminado porque en la tarea 19 solo 2 he logrado hacer y verificando, a ver, hasta en internet, pero la 3, 4 y 5 no me salen para nada. De la tarea 19. De la unidad 4, sí. En la tarea 19. Vaya, vamos a ver. Bueno, sí. Suerte que ahorita está cargando el sistema. No sé si le muestro mi pantalla, Miss. Ya lo tenía aquí, pero si quiere muestra la pantalla. Ok, excelente, gracias. Ahorita le muestro. Ah, pero no puedo compartir, dice. Oh, sorry, ya se lo arreglo eso. Ahí está. No sé si ya ve mi pantalla. Yes. Mire, aquí le he tratado de hacer de todo, por todas partes. Así de milagro he logrado hacer estas 3, ¿verdad? Que es de IF. Y cómo se llama, no sé si lo vamos a ver ahora. La otra semana. Ajá, sí, dijeron que ahora, híjole, casi no le oigo, mi internet está fallando, disculpe. Y el problema es que no, ¿cómo se llama? Tenemos que tener terminado, según nos dijo usted, esta unidad 4 ahora, ¿verdad? No. No, en la unidad 4 la tienen que terminar para el miércoles, antes de la clase. Sería, ajá. Ah, ok. Sería solo la unidad 3. Yes, correcto. Para ayer era la unidad 3, para antier, de hecho. Para antier. Ah, ok. Vaya, veamos aquí el error. Si gusta voy a compartir pantalla yo para intentar ayudarle aquí, ¿verdad? ¿Cuáles serían las respuestas correctas que deben ir? Vaya, me dice que tiene problemas en la 4 y en la 5. En las últimas 2, por favor, sí. Ya, vamos a ver. Sí, tengo varios oyentes ahora. Vaya. Bueno, En realidad, este es el cero condicional. Si les puedo dar como una explicación así rápida del cero condicional es aquel que se trata de hablar de una cosa que es real, una acción y una reacción que es real. O sea, si yo hago esto, pasa esto. Y ambas oraciones, porque son dos oraciones, una cláusula independiente, que sería esta, y una cláusula dependiente, que sería esta. Se les estoy explicando a grandes rasgos, pero claro que les voy a explicar, ¿verdad?, detalladamente. El que tenemos acá, que es la cláusula independiente, tiene sentido por sí sola, y la cláusula dependiente no tiene sentido por sí sola, necesita complementarse con la anterior. Usualmente la cláusula dependiente es la que lleva if or when. Ahora, lo importante del cero condicional, porque hay más condicionales, hay cuatro condicionales, cinco condicionales, cero, primero, segundo, tercero y cuarto condicional. Lo importante es que ambas oraciones van en presente simple, porque si esto se hace, tal cosa pasa, ¿okay? Entonces, if she pays her bills on time, no sé si hay que escribir toda la oración. Hay que escribir toda la oración, correcto. Ok, ok, bueno. Entonces sería if she pays, porque como es presente simple y she, ¿verdad?, va con S. If she pays her bills on time, coma, ahí viene la coma, ¿verdad? She not have. ¿Cuál sería el negativo en have not? No, no, haven't. No. Ahí está el error entonces. Vaya. Cuando nosotros negamos en presente, vaya, en pasado estamos diciendo que utilizamos didn't. Pero en presente utilizamos otro auxiliar para negar. A ver si recuerdan. No. Doesn't. Doesn't. Doesn't es para tercera persona. Don't es para los demás, ¿verdad? So, she doesn't have to pay extra money. Ponemos el punto. Verifiquemos si está en lo correcto o me estoy equivocando. Ahí está. Excelente. Y la última, if comes... Ahorita le ayudo, lo vamos a pegar aquí, ahí les mando la respuesta. Y ahora vamos aquí con number 5. If the incomes, if los ingresos, if the incomes. Ahora, ¿cuál es la forma del verbo to be para un plural? Where. En presente, porque aquí las dos cosas son en presente. Ah, perdón. Verbo to be para un plural. Are. Exactly. If the incomes are good, coma, an employee receives, porque como es tercera persona, ¿verdad? Receives a bonus. Veamos si estoy en lo correcto. Ya. Yeah. Sería, se las envío al chat. Y ahí está. Gracias, Miss. Ahorita la voy a probar. Yes. Aquí pueden ver que ya aparece correcto, ¿verdad? Tal vez un espacio, un punto, algo puede ser la diferencia, pero de lo contrario, les tenía que aparecer correcto, ¿verdad? Bueno, un consejo, if you want to take an advice from me, si le quiere tomar un consejo de mí, es que, por favor, terminen la plataforma el fin de semana. Yo sé que tenemos hasta el miércoles, pero es más sencillo quienes descansan el fin de semana, ¿verdad? Porque si usted trabaja el fin de semana más, pues se entiende. Pero el fin de semana pueden trabajar en la plataforma, así cuando nos tenga que pues presentarla el día miércoles, usted ya terminó y no está estresado con cosas del trabajo y al mismo tiempo con la plataforma, y hacemos eso un poco rápido. Ok, Rafael, qué bueno verlo de nuevo, 2 apariciones o 3 en el módulo, se aprecia que esté ahí presente, ¿verdad? Verlo por un ratito, exacto. Sandra ya se conectó, excelente, Jonathan también, good, bienvenidos a la clase. Eric también se me ha conectado ahí, Rodrigo nos acompaña con su cámara ya por fin, qué bueno, ¿verdad? Thank you very much for being here. Muchas gracias por estar aquí y por acompañarnos en esta clase que ya básicamente nos quedan 3:30, ¿verdad? So, if you have, terminando esta, if you have any questions about the platform, si tienen cualquier pregunta sobre la plataforma, me dicen, me mandan el número del ejercicio y lo vamos resolviendo en el transcurso de la clase. Hoy vamos a ver solo un par de preguntitas más sobre el Simple Past y ya vamos a entrar de lleno a la sección 4, que ahí hay un par de temas de vocabulario y un par de temas gramaticales, como por ejemplo el zero conditional, que lo vamos a estar viendo también. Bueno, I'm going to start, ya pasamos a attendance, nos quedamos para la próxima attendance, y I'm going to start here, wait a moment, with some questions. I would like to know about your, I don't know, about you. Me gustaría conocer un poco sobre ustedes. Y vamos a hablar del pasado para conocerles un poquito. Tengo una lista de preguntas que me parecen interesantes para que las personas hablen. O sea que los van a hacer hablar las preguntitas. El propósito especial, pues el principal, es que ustedes puedan hablar de estas preguntas completamente en inglés. Full in English. If you see, we have 11 questions, okay? And all these questions are to talk about the simple past. For example, we have the first question that says, what did you do last weekend? So let's talk about last weekend. What did you do? Think about it and think what you did. For example, in my case, last weekend, I went to my mother's-in-law. You see, I went. We bought some pupusas. I went to get my nails done. And I went to celebrate my grandmother's birthday. So we celebrated my grandmother's birthday. So if you see, all the verbs that I'm using are in the past. Todas las respuestas que estoy dando de los verbos hablan en el past. What did you do your last vacation? ¿Qué hiciste tu última vacación? I don't remember my last vacation. When was it? On December. It was in December, I think. It was December. I stayed home. I stayed home. I went to San Salvador a couple of times. I went to Isuchi many times. I don't know. I had fun. Did you finish your homeworks? Esta es una pregunta cerrada, ya sabemos. Did you finish your homeworks? Y ustedes pueden contestar, yes, I did. O no, I didn't. Exactly. No, thank you, Marni. Thank you. ¿Cuánta honestidad? No, I didn't. Y aquí va a contestar si ya terminaron sus homeworks. Luego, ahora tenemos preguntas que pueden ser así como, I don't know, poco para hablar, entrar en detalle, challenging, porque sí son retadoras, pero bueno, I don't know, we can talk about this. Look at number 4. What is the funniest thing you remember as a child? ¿Cuál es la cosa más graciosa que recuerdan de niños? Esa historia que dicen, ay, sí, verdad, uno de cipote hace cosas. So, what is the funniest thing you remember as a child? ¿Qué es lo más gracioso que recuerdan de su infancia? I had a couple of things. Yo sí tengo varias cositas que recuerdo de mi infancia, pero yeah, I don't know. What? I don't know. What can I do? I remembered that... Les voy a contar una historia. I'm talking in the past. Si alguien entiende, me dice. Voy a intentar decir la historia despacio y si alguien puede interpretarla, me lo dice. So, I remember when I was a child. Okay. I'm going to stop sharing the screen. I remembered when I was a child, so I am 7 years older than my brother, okay? So when we were little, he was about 4 years old and I was 11. So he fought with me. He liked to fight with me, but I was the older sister. So I was supposed to take care of him. So when we fight, when we used to fight, I will tell him, okay, you have to run really, 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 really fast and hit me. And he will say, okay, I'm going to do that. So I waited for him to come and punch me. But when he was close to me, I move away and he hit himself in the wall. And I was like, I didn't do anything. And he started crying. I was like, I didn't do anything. You hit yourself. And he told me, I'm going to tell my mom. I'm going to tell my dad. And I'm like, I didn't do anything. What are you going to tell them? ¿Alguien entendió lo que dije? ¿Qué reflejos, Miss? Ajá, ¿qué dije? Que peleó con su hermano, que se apartó y golpeó contra la pared. Y usted Ajá. solo le dijo que no había hecho nada, solamente se había apartado. Ajá, exactly. Excellent, Miguel. Good job. Que cuando yo peleaba con mi hermano, él es 7 años menor que yo, tenía como 11 y él 4, y yo le decía, cuando él quería pelear conmigo, vení, me voy a dejar pegar, pero venite corriendo con todo y me vas a pegar. Entonces cuando él ya venía cerca, yo me apartaba y él se golpeaba. Entonces yo empezaba a llorar, que no sé qué, que no sé cuánto, le voy a decir a mi papi, a mi mami, y yo, ¿y qué le vas a decir? Yo no te pegué, yo solo me aparté. Y él, como, híjole, ¿verdad? Es cierto. No, mami, no me van a castigar porque yo solo me quité, vos me querías pegar. Entonces eso es una cosa de chiquito, ¿verdad? Para que cuenten historias así ustedes. Yo sé que pueden hablar de muchísimas cosas más con esto, ¿ok? Now, this one, este es bien interesante. Ya la quiero saber yo sobre ustedes. Ajá. Do you remember your first crush? ¿Saben qué significa first crush? Yes, Miss. ¿Qué significa? Enamoramiento. Ese primer enamoramiento, ese primer amor platónico, ¿verdad? Ese amor que de chiquito, ¿verdad? How was it? ¿Cómo fue? Una alumna me dijo, yo lo recuerdo, se llamaba no sé qué, no sé cómo, y hasta tuvimos un hijo. Y yo, pues tanto como crush no era, porque sí se llevó a cabo. Ok, now, who cooked last night's dinner for you? ¿Quién cocinó la cena de noche para ti? Ustedes, you can say, I did, I cooked my dinner. Or you can say, my mom, my wife, my daughter, my son, I don't know, someone else, or I bought it outside, la compré afuera. What did you do last Christmas? This is a good one. ¿Qué hicieron su Navidad pasada? What did you do last Christmas? What was the last present you received? Y como acaba de pasar el 14 de febrero, yo esperaría que tenga una respuesta. ¿Cuál fue el último regalo que recibieron? Present y gift son sinónimos. What was the last present you received? When did you start working? ¿Cuándo empezaron a trabajar? ¿Okay? ¿Se acuerdan cuándo empezaron a trabajar en el trabajo que tienen actualmente? How was your first week like? ¿Cómo fue la primera semana en ese trabajo? How was your first week like? Yo, en el trabajo que tengo en la escuela, yo quería llorar y salí corriendo. What was your first job? ¿Cuál fue su primer trabajo? ¿Se acuerdan cuál fue su primer trabajo en la vida? ¿Ok? Did you like it? ¿Le gustaba ese trabajo? ¿Yeah? Or not? Me pueden decir sí, no, blanco, negro, azul, morado. Did you seriously injure, se hirieron gravemente, a part of your body as a child? ¿Se hirieron gravemente alguna parte de su cuerpo de pequeño? What happened? ¿Qué pasó? ¿Okay? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué se hirieron? ¿Okay? Eso es lo que me van a contar. Yo, de chiquita, solo herida pasaba. Yo, raspones, sucia. Yo andaba, parecía monito, dicen mami. De milagro estamos vivos, ¿verdad? So, vamos a leer estas questions y vamos a preguntarlas así random a los compañeros, ¿ok? Yo le voy a preguntar a alguien aquí, voy a elegir a alguien que vaya a contestar una pregunta de estas. Como tenemos el placer de tener al señor Rafael Antonio ahí con su cámara encendida, vamos a ir con el señor Rafael Antonio. Vamos a preguntarle una fácil. What was your first job? My first job was in inventarista. Okay, inventory. Inventory in the industria, in the una empresa industrial. Okay, and did you like it? Yes, I like it, but it's relaxed. It was relaxed. Okay, excellent. Rafael, can you choose the next participant and you choose the question? Y usted elige la pregunta que le va a hacer. Un arma de doble filo. Marni. Okay. What did you do last Christmas? Es Marni está de oyente, perdón. Elijamos a alguien. Bueno, alguien que no esté de oyente. Sandra, la veo ahí contenta. Sandra, what did you do your last Christmas, Sandra? Hola. Hello. Hello. Good evening. Everything. Good evening. Hello. What did you do last Christmas? My last Christmas is work. You work? Trabajé mucho. Oh, yeah. You worked a lot. You had to work on Christmas? I'm not celebrating. No, yes, you didn't. I worked. You say, I didn't celebrate. Diga, I didn't celebrate. Celebrate. Okay, exactly. Excellent. I didn't celebrate. Sandra, sí, no. Choose the next participant and ask another question. Okay. Veamos. Vamos a buscar a alguien que no tenga la cámara encendida para que la encienda. Mira, está Jonathan. Ok, Miguel Ángel. Ahí está. ¿Qué le va a preguntar a Miguel Ángel? ¿Está por ahí Miguel Ángel? Yes, he's there. ¿Qué le va a preguntar? Aquí estoy. Le pregunto, Miguel, when did you start working? How was your first week like? When did you start working and how was your first week like? Okay. Sorry, I am an employee. You're unemployed right now? Yes. Right now? Yeah. Yes. Okay. Okay. How so? ¿Cómo? En español me dijeron, ya no venga. No le creo. Pregúntele a Rafael. Rafael, ¿es en serio? ¿Es en serio? ¡Ah! O sea que... ¿Y cómo va a ser el otro módulo? No sé, ya tengo por ahí un paquetito de DVD para revisar. ¿DVD? ¿Cómo es eso? De esos de como inglés sin barrera o algo así. O sea que usted trabajaba con Rafael y ahora ya no trabaja. Sí, Rafael me puso en mal. Rafael, fuertes acusaciones. Oh my God. Es mentira. Alumnia. Bueno, Miguel, no sé, mande currículum, dígale aquí a los compañeros de cuál es su experiencia para ver qué le pueden conseguir. Aproveche la oportunidad. Oye, tengo experiencia en no quedarme callado cuando tengo que callarme, mis. Ay, ay, ay. Ah, ya entendimos. Entonces, no fue Rafael. No fue Rafael. No fue que solo le dijeran ya no venga, ¿verdad? Ajá. Sí, no, ay. Bueno, eso es malo que lo diga para la empresa privada. Ya no. Ya no mandes nada. Lo refiero y me mandan después. My God. Bueno, vamos a hacer la actividad, Yuga. Y ya mandaron ahí una captura. Thank you to, I think it was Ramiro who sent it. I think it was, yeah, it was Ramiro. Tengo aquí mensajes, ya lo voy a revisar ahorita. And we're gonna do something right now. Vamos a hacer ahora en este momento unas entrevistas con estas preguntas. A ver que nos hagan hablar en pasado, ¿ok? So just to talk about the past. Me dicen las personas que están de oyentes que ya pueden participar. Yo sé que Jocelyn, Marni, Candy, Iván Alberto, ¿puede participar? Yes. Ok, Iván Alberto también está por aquí. Silvia Patricia. Silvia, está de oyente, ya vi. Ok, vamos a ir aquí con algunas personas. Johnny, yo creo que todavía está trabajando. Con los que podamos participar, ¿verdad? Voy a hacer unos grupitos por acá. pero voy a hacer dos grupos porque hay demasiados oyentes. Oyente. A ver, ¿quién más ha estado oyente? Johnny ha estado oyente. José Osvaldo, ¿usted está de oyente? My goodness. Hola, Miss. Es que tengo problemas con el Inter. O sea, no soy de oyente, pero no sé por qué tengo problemas. Ah, ok, ok. Gracias por dejármelo saber. Hola, bebé. Hola. Hola. Hola, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Estela. ¿Cuántos años tenés, bebé? ¿Cuántos años tenés? Dame con la mano, ¿cuántos años tenés? 2 años de enero. 2 años. Ahí está, bebé. Es una bebé la nena. Ay, qué bonito. Son gemelas. Ay, son gemelas. Son gemelas. Ya decía yo, ¿será que veo doble? Decía yo. Qué bonita la nena. Miren, bien ocupado Rodrigo, ¿verdad? Pero es que apago la cámara, ¿ves? Ajá, porque bien ocupado el hombre. La cámara. La cámara. Ay, qué linda. Bien, vamos a ir a trabajar. Entonces, un gusto, niñas. Adiós. Adiós. Un gusto. Qué linda, qué linda. Bye. Bye. Bueno, vamos a ir a trabajar. Y vamos a trabajar aquí con, bueno, voy a ver lo máximo que se pueda hacer, ¿verdad? Porque yo sé que hay varias personas que están solamente de oyendo, así que con los que podamos ahí trabajamos para comentar, ¿ok? Para que podamos tener ahí una interacción, ¿right? So, let's see. Ya tienen las preguntas, les envió ahí Ramiro al grupo, ¿ok? Let's go. le llegó la invitación, no sé si está oyente y puede participar en los grupos. ¿Qué cocinó? ¿Quién cocinó la noche anterior? Sí, para entonces, ti. Por ejemplo, lo que yo respondí ahorita es my wife cooked last night for me. Cooked. Yeah. Cooked. Ahí está. Miss cooked. Cooked. Yes, cooked. No, cooked no, cooked. Cooked. Yes. No sé si me escuchan, que se me ha trabado el inter. Y luego conté. Sí, lo escuchamos. Cook. Entonces está correcto así, Miss. Yes. My wife cooked last night for me. Last night, yeah, exactly. Okay, what did you do last Christmas? I had a dinner with my family. Yeah, that's good. Mm-hmm. Es had, ¿verdad? Es pasado. Yeah, correct. Yeah. We're talking about the past right now. Yes, so I had dinner with my family. It's correct. Y la 8 dice, what was the last present you received? I received a shirt of Star Wars. A Star Wars shirt. A Star Wars shirt, okay? Okay, perfect. Okay. Así estamos respondiendo. ¿Qué recibió? ¿Un qué de Star Wars? una camiseta de la Guerra de la Galaxia. Ah, wow. Esta. Yeah. Ah, se le trabó la cámara, Ramiro. No, es, sí, disculpen, mi internet está malísimo ahora. Fine. Es que lo recomiendo, todo salvadoreño tiene que ir por lo menos una vez. Me gustaría ir a ¿cómo se llama? Donde trabaja esta niña Sandrita. Así que le vamos a decir que nos inviten. Vamos a hacernos una quedada todos allá. Sí. Hacemos el plan ahí, nos vamos para ¿dónde? Y así nos conocemos todos. Me llevan la citra métrica para que vea que no mido unos 55, Johnny. Que mido unos 50. Espérame, tengo ahí alguien en la sala. Vaya, recuerden que es del pasado que estamos hablando, ¿ok? Entonces cuénteme a dónde fueron en su última vacación. Hello, Silvia. Hello, Miss. ¿Ya puede participar? Sí, ya. Solo que me desconecté un ratito porque acabo de venir. Ok, la voy a asignar a la sala number 1, ¿ok? Gracias. Y ahí les escribe que ya puede participar. Se quite el oyente del nombre para que. Bueno. Ok. Mama, Nina. Mm-hmm. And I am yo okay. On Saturday I went to Sonsonate a wedding and Sunday to the airport to leave my son. Eso fue lo que hice. Ir a una boda a Sonsonate y domingo viajar ir al aeropuerto. And, y de allí and homework, trabajo en casa. Okay. Y los demás no quieren hablar. Estamos malitos, pero bueno, vean, hay que hacer el intento. La práctica hacia el maestro. ¿Cuál? Hombre. Terrible, terrible. Una vez que se me olvida la mascarilla y iba a tomar un avión. Y se me olvidó la mascarilla y en el aeropuerto me costaron $40 las 4 mascarillas porque tenía un paquetito de 4, ¿verdad? $10 cada mascarilla. $40 y sí, yo, sí. ¿Qué? No puede ser. No le creo, $10 cada mascarilla. Pero eran las 12 de la medianoche, era la única tienda que estaba abierta en el aeropuerto de Dulles, de allá de Estados Unidos. ¿Y qué hacía? Y en el avión no me dejaban entrar sin mascarilla. Oh, es que es exagerado, o sea, híjole. Y esto que ya había pasado la pandemia, imagínense, o sea, ya. Ay. ¿Y todos terminaron la tarea? Did you finish the homework? Yes, I did. Yes, I did. No, we didn't. No, no, I didn't. What is funniest thing you remember? Do you remember your first crush? Yes, I remember. In the kindergarten. My niece. No. Pero me dijo que era that's impossible. Impossible. De contabilidad. Pero no dejen de platicar solo porque yo estoy aquí, hombre. Es que ya la vimos, no queríamos que nos escuchara platicar a la mitad en español y la mitad en inglés. Spanish. Bueno, hagamos Spanglish, pues. I remember this, you start working. Perdón, ni mamá, ¿qué dijo? When did you start working? Hello. 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 Hello, Miss. Hello, Miss. ¿Qué tal la práctica? ¿Cómo estuvo la práctica? Aparte de que se emocionaron en Spanish, varias personas fue como que sí, me gustan estas preguntas, pero las voy a contestar en español. Es que cuesta estructurar una oración así. Entonces estábamos practicando primero en español y después hacíamos la traducción. 90 en español y 10 en inglés. Ah, pues le voy a poner ese 10 en inglés. 10 se fueron en inglés. Qué barbaridad. Sorry. Yo les digo, y usen el Spanglish. Una parte en English, otra parte en Spanish. Porque yo llegaba y estaban súper emocionados allá, like, pero de repente yo llegaba y fíjense que cuando yo le dije a la señora que no sé qué, y llegaba yo y decía recording in progress y todo. Y yo, pero ¿por qué se callan? ¿Será que las preguntas eran in English and we had to do the questions in English? But okay, it was okay. Escuché ahí un par de cositas. Was very difficult. I know it's very difficult, but we have to try, okay? That's the thing. Hay que forzar, o sea, miren, no se aprende inglés mágicamente, por eso es que las personas que se van a vivir a Estados Unidos y regresan a El Salvador, regresan hablando como mexicano, porque se juntan con mexicanos, ¿verdad? Pues, ¿qué voy a hablar yo si me junto con alguien de México? Además que el acento de México es súper pegajoso, igual que el argentino. Entonces, obviamente voy a venir hablando así. Ahora, si yo, en mi caso, que tuve que hablar con personas de allá, yo cometí errores. Yo decía cosas que a saber, o sea, y yo como, ah, oh, ok, y me confundía toda. Una vez un señor, por molestarme, me dijo, do you wanna eat some worms? ¿Saben qué significa eso? ¿Tú quieres comer algo caliente? No. Exacto. Eso pensé yo, Ramiro. Bien, bien, ¿ve? Usted pensó como yo. Do you want to eat some worms? Y yo, ah, ok, yes, I want to. Hacía mucho frío. Viene él, se va para la refri de afuera, y guardan la carne. Y entra con una cajita así, la abre. Cabal, como una cajita, ya le voy a enseñar. Como una cajita así como esta. Viene, la abre. Y me enseñó un montón de gusanos que ocupaba para ir a pescar. Y worms son gusanos. Worms. Warm es como caliente, así, algo calientito, ¿verdad? Do you wanna eat something warm? Hubiera sido algo caliente. Pero me dijo some worms. Y yo como, ya aprendí. Jamás se me volvió a olvidar que worms era gusanos. Okay. I think hot chocolate. Hot chocolate, yes, I thought something like that. Me pasaron tantas cosas, pero tantas cosas que si les empiezo a contar, pues me cago en la clase. Así que, yes, hay que obligarse. Y obligándose es la única manera en que se aprende. Tengo aquí un mensaje. Digan. Y es que la otra cosa, Miss, es que nosotros creo yo que somos demasiado como penosos y nos da bastante miedo cómo van a pensar los demás, pero nosotros quizás tenemos que tomar el ejemplo de ellos, de los chelitos, que los chelitos a veces, si no saben ni qué dicen también en español, pero ellos hacen el intento y no les da pena, y el gran problema de nosotros es que nos da pena. Exacto, me parece curioso cómo les dicen los chelitos, porque a mí sí me dicen en la escuela donde trabajo, chele. Yes. Bueno, sí, porque miren, las personas de Estados Unidos, ellos van a comunicar una idea, ¿ok? Tu comida, yo, por favor. Y uno, sí, quiere comer. Mire, yo siempre he dicho, en Estados Unidos hay dos tipos de personas. Las personas que son súper amables, que cuando se den cuenta que ustedes hablan español, van a intentar hablarles español. Y están las personas... I'm sorry, pero las personas racistas, que aunque usted les hable con el inglés más perfecto, porque usted tiene acento, le van a decir, I'm sorry, I don't understand, speak English, please. Yeah. ¿Verdad? Entonces, a mí me pasó en aduana, de hecho, cuando iba, yo he viajado una tan sola vez en Estados Unidos, porque la gente que cree que yo me voy a querer quedar allá y no me quieren dar la visa, pero yo no me quiero quedar allá, porque allá la vida es bien consumista, y no descansa ni un poco las personas, pero bueno, whatever. Fui una vez, cuando fui a esto de la beca. Y llegó a la aduanas y me dice el señor, me empieza a hacer preguntas en inglés y yo contestándole, ¿verdad? Y en una de esas me hizo una pregunta sobre dinero, que cuánto llevaba yo de dinero, porque preguntan eso, ¿verdad? Y yo como, o sea, ¿cuánto en valor de dinero? Me dijo él. Y yo empecé a contar, pues, la maleta, la ropa, y yo que dije haciendo matemáticas en mi cabeza, ¿verdad? ¿Cuánto ando en valor de dinero? Y me dice, dinero, señorita, ¿cuánto? Pero me lo decía así como despectivamente. O sea, me decía señorita, pero solo me dijo señorita y me empezó a hervir la sangre, así como una forma, no sé, despectiva, como señorita, o sea, usted que no habla inglés, persona inculta e ignorante. Y yo me quedé como, solo me quedé viendo así como, sí, I understand, le dije. Y ya le empecé a contestar. Pero sí, entonces, mire, hay personas que, aunque les hablen en el inglés más perfecto del mundo, van a decir que ustedes no hablan inglés. Y hay personas que aunque hablen con el inglés más macheteado, que a saber, usted dice a saber qué le dije, le van a decir, oh, yes, let me help you. Y le van a intentar ayudar. Pero son súper amables esas personas. Vayan, expónganse, intenten hablar inglés porque ni modo que se vaya a morir de hambre, ¿verdad? Así como les dice mi abuelo. Mi abuelo dice que lo único que sabe de inglés lo aprendió en la India María, que iba a pedir a comer todos los días la misma cosa en Estados Unidos. Chicken, creo que chicken, y solo chicken pedía, y un día se aburrió de chicken, y ya aprendió a decir otra cosa, y ya pidió otra cosa, no me acuerdo cómo fue el asunto. Pero bueno, eso, exponernos, los va a hacer hablar inglés, ¿ok? Es la clave, lastimosamente no hay una clave que yo les diga, miren aquí, les voy a pasar este chip, y ya con eso ustedes van a hablar inglés, aquí perfecto, ya se acabó la historia. We have to, and I am telling you. Otra cosa que pueden hacer, depende, intenten armar una clase, yo no sé si esto le va a funcionar a alguien, siempre he querido que alguien lo haga, porque yo les prometo que cuando me gradué, o cuando salí de la universidad, ¿cómo se dice esto? Lo que antes de la graduación se me acaba de ir el nombre. Egresado. Cuando egresé de la universidad, para Estados Unidos, yo no, mi inglés era horrible. Yo considero, no entiendo ni cómo me gané esa beca. Pues. Cuando yo volví, claro, me había expuesto y todo, pero hay unas cosas que todavía yo no entendía, aunque estuviera un año allá y todo. Saben que yo siento que he mejorado mi inglés enseñando inglés, porque he repasado tantas veces un tema que, o sea, es como yo decía a los profesores de matemática, ¿cómo es posible que anden todo el libro en la cabeza y se pongan a hacer los ejercicios y ya sepan la respuesta? Pues me pasa lo mismo con el inglés. Entonces, intenten, si alguien quiere, ¿verdad? Intenten hacer un tema como que lo van a explicar y en realidad es como que su cerebro se los está explicando a ustedes mismos y se entiende más fácil. No sé. Si hubiera una forma de aprender inglés así, yo creo que nadie lo ha hecho, pero si existiera, sería para mí la mejor, como enseñarlo. No entiendo este tema, voy a investigar para enseñarlo, luego lo enseño y mi cerebro lo va a entender mejor. Háganlo, si les funciona, bueno. Si no, pues no me culpen. Solo un consejo. Ok, now we're going to talk about open questions. Y ya esto sería lo último del verb. En realidad lo que vamos a hacer con los questions que tuvimos. Y después vamos a hablar un poquito sobre so and such. And we're going to talk about information questions. As you know, information questions are open questions, preguntas abiertas. And for open questions, we use what, when, where, how, why, which, all the WH question words. So if I have a closed question, I can make an open question with a WH question word. Let me do some examples here for you. Vamos a hablar sobre cómo hacer preguntas abiertas utilizando las WH question words. So for example, did you buy a house? This is a closed question, right? Solo puedo contestarla con sí o con no, porque la pregunta es, ¿compraste una casa? Did you buy a house? Yes, I did. No, I didn't. Pero ahora, si yo al inicio de esta pregunta voy y coloco una WH question word, una pregunta WH, una palabra WH, ya la convierto en una open question. For example, if I ask, why did you buy a house? Now I have to give a complete answer. Ahora tengo que dar una respuesta completa. Ya no digo sí, ya no digo no. Porque me están preguntando ¿qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y cuál es el porqué de respuesta? Because. Exactly. All the time I'm gonna do. Because I wanted a new house. Yo quería una nueva casa y como el que quiere puede. El que puede, puede. Okay, now next one. We're gonna do another example. For example, I have, did you like food? ¿Te gustó la comida? Esa es una closed question again. I can answer yes, I did. No, I didn't. Pero si yo pregunto, how did you like the food? ¿Cuánto te gustó la comida? How did you like the food? I like it a lot, ¿verdad? I liked it a lot. Let's do another one. Did she work yesterday? Las respuestas para esto posible, ¿cuáles serían? Yes, she did. Yes, I did. Yes, it, yes. No, I didn't. Estamos hablando de ella. Ah, yes, she did. Yes, she did. Yes, she did. No, she didn't. ¿Verdad? No, she didn't. Exactly. Yes, she did. No, she didn't. Pero si al inicio del that did she work yesterday, yo coloco where did she work yesterday, porque tal vez es una persona que viaja para trabajar. Where did she work yesterday? Yo voy a contestar she worked. Saco el verbo que estoy preguntando, si se fijan. She worked in San Vicente. Just to make an example. She worked in San Vicente. Okay. So again, the open questions are questions we need to give a reason to. Necesitamos darle una razón. Y obviamente nos va a indicar eso la WH question word, like this ones. Esto es como en el presente simple, okay? Like in the simple present. Yeah? So there we have it. ¿Preguntas hasta ahora? Excuse me, miss. Yeah? The W question, how how se considera que es una pregunta de W, que es ¿cómo? Esta, how. Ajá. Sí, todas las que llevan doble H. No solo en el inicio. No. Por ejemplo, está which, what, when, why, where, who. No, pero también how también se considera una WH question word. Gracias. Yep. Ok. So, envíenme una pregunta open question como estas con una respuesta al chat, please. I ate a hot dog. Eight sería. Where did you eat pupusas? Did he eat pupusas? He ate pupusas in Olocuilta. Who did the homework last week? Who did? Ahí solo did ponemos. How much did you like the artistic presentation? Why did you go to the doctor? Because I had body pain. Why are days? Are there sidewalks in line in McQueen? Qué buena pregunta, Miguel. In cars sería, ¿verdad? How much you had for dinner? Yo diría, how much your dinner? ¿Cuánto tu cena? How much your dinner? ¿Cuánto vale? Oh, how much is your dinner? How much is your dinner? Es cierto. Déjenme, voy a hacer esa pregunta a alguien aquí en la casa. A ver qué me contesta. Dicen que los pasos peatonales son para los carritos chiquitos. Buena pregunta, Miguel. Buena pregunta. No tengo la respuesta, Miss. Aquí en la casa me dijeron que son para los carritos chiquitos. ¿Le podríamos creer? Puede ser una opción. Digámosle que sí. Yo diría que... es una buena pregunta. Yes. Yes. Uy. When did you buy your new phone? Si me haces esa pregunta a mí, I bought my new phone. Este teléfono que tengo en mis manos es el primer teléfono nuevo que he comprado en mi vida. Yo, con mi dinerito. Y lo compré en el 2020. 2021. El mío es del 2019, Miss. Le gano. ¿Mm? El mío es del 2019. Yo sí compré, es que yo ya antes había comprado teléfonos, pero los había comprado usados. No, pero el mío es el actual. Oh, lo ando desde el 2019. Yes. ¿Y cuál es? Y9. G9. Y9. Y9. ¿De qué compañía es este? De Huawei. Oh, Huawei. Bueno, si le funciona. Ayudamos a que no exista más contaminación. Yo lo compré. Yo siento que hace bastante lo compré. Mi primer teléfono nuevo. Lo quiero. Existe una conexión. Por haber sido mi primer telefonito. Estoy esperando sus preguntas. No estoy platicando porque yo quiera platicar así, ¿verdad? De la vida y de los teléfonos y todo eso. Pero varias preguntas ahí tengo pendientes. Bueno, si ya no van a enviar sus preguntas, so I'm gonna go with the next activity. You have questions too, you can ask the questions, okay? You can ask me. Wait a moment. No me carga el libro. Okay, so we're going to work the last page here, the 35, and then we're going to go with another topic. Let me share the screen with you really quick. Okay, so this is the thing we're going to do in this moment. Why did you go there? ¿Por qué fuiste ahí? I don't know. Okay, so we have an email right now, and we have to read the email to find about the customer's problem, para saber qué pasó con el customer. So this is complaint about a trip. me estoy quejando de qué, que es un trip. Viaje. Yes, it's a trip. Okay, subject complain about a trip. Complaint es, perdón. Queja. Complaint es una queja acerca de un viaje. Ya, yeah, complaint en realidad es queja en cualquier tipo, ¿verdad? Complaint. And about a trip es queja de un viaje. Yes. Last week, I had the chance to travel with your company to another country. But to be honest with you, it was a bad experience because the bus that you assigned me in, sorry, eso tendría que ir junto. You assigned me in didn't have AC. ¿Saben qué es AC? Aire acondicionado. Air conditioner, yes. It was a long trip and the bus was very slow. I am considering not traveling with you again because of the inconvenience I had. Voy a mandar el audio al grupo. Y vamos a contestar un, we're going to answer some questions. Perdón porque aquí en el micrófono no se escuchan, pero hay un montón de perros ladrando acá. Complained about a trip. Last week, I had the chance to travel with your company to another country. But to be honest with you, it was a bad experience because the bus that you assigned me in didn't have AC. It was a long trip and the bus was very slow. I am considering not traveling with you again because of the inconvenience that I had. Okay? Bueno, no ladraron los perros en lo que pasa. Okay, so we're going to read this. Ya tienen la lectura ahí para que lo hagamos un poco rápidamente. And then we're going to answer this question. Si pueden tomar una captura, take a screenshot of the reading. Esta es de la lectura. Take a screenshot of the reading. Y ahora el de las preguntas. Now the questions. Then when we finish the reading, we need to answer this question. Vamos a contestar esas preguntas acá. Okay? Thank you, Ramiro, for sending the reading. Now, ya tengo más personas que están aquí en clases. That's what I will think. Ya varias personas se conectaron. Jocelyn me confirma si todavía está de oyente. Los demás ya se quitaron el oyente. Ok. ¿Jocelyn sigue de oyente? O Jennys, yo sé que está de oyente por lo de su bebé. Bye. Ahí está el invite. Thank you. A ver, Iván, Jocelyn, Miguel, ¿no se pudieron conectar a las salas? ¿Miguel? Miguel. Hello. Ay, Miss, me regresó a la sala principal. Vaya, ahí lo envío ya. Gracias. Uh-huh. Hello, ¿aquí no hay nadie participando? ¿No? Bueno. Hola, Miss. No, nadie ha encendido micrófonos. Vale, voy a ver otras salas. to travel with your company to another country. But to be honest with you, it was a bad experience because the bus that you assigned me, it didn't have AC. It was a long trip and the bus was very slow. I am considering not traveling with you again because of the inconvenience I have. Okay, repitamos aquí, assigned me. Assigned me. Yeah, es assigned me. Assigned me. Yeah. Assigned me. Assigned me. Y el otro, considering. Considering. And considering. Inconvenience. Inconvenience. Yes. Inconvenience. Assign me, considering, inconvenience. The complaint about the trip is in bus. Miss, ya contestamos. ¿Ya contestaron? Did you answer? He went to another country. Check in, please. Okay. ¿Quieren que les califique con el 10 y todo? Yes, please. Okay. Solo si está mal la una, ¿no? Please. Because the bus was very slow and had not AC. Okay, and had not AC. And didn't have AC, lo pondría yo. Didn't have AC and didn't have AC. The complaint about the trip in bus. What did the passenger said that email? Why did the bus? Didn't. Didn't have. Didn't have. Okay. Y ahora sí está lo que estaban esperando. Sí. Okay. Excelente. Jocelyn, ¿todavía está ocupada? Hello again. Okay, now I would like to explain another grammatical topic, okay? Otro tema gramatical. I would like to go with so and such. Ya vieron esto, quienes ya trabajaron en esto en la plataforma, in the platform, you already know it. Pero si no lo saben, acá vamos a ver la difference between so and such. Usually, so lo vamos a utilizar más un adjetivo. Y such también lo puedo utilizar con adjetivos, pero que después de estos adjetivos exista un nombre, un noun. Veamos un ejemplo. So beautiful. Okay. So beautiful. Y en este yo pondría such a beautiful day. Entonces acá el day es un nombre, por lo tanto ya esto pasa a ser such. Aunque si a mí me preguntan la forma más fácil de identificar cuándo va a ser such y cuándo va a ser so, es esta letrita. Siempre que está esa letrita es such. Such a good person, such a wonderful weather, such a good day. Ahora, so lo podemos utilizar también con quantifiers. So many, so much. Como I love you so much. O I have so many things to tell you. Tengo muchas cosas que contarte. Entonces podemos utilizarlo con quantifiers. También so lo puedo utilizar con adverbios. So loudly. Los adverbios loudly. Ok. So slowly. Tan ruidoso, tan lento. So noisy. Noisy también es ruidoso. Esos son los adverbs que podríamos utilizar, ¿verdad? Y dejar muy claro que such sí se puede utilizar con nombres, con nouns, y so no se puede acompañar con nouns. No se puede, simplemente no se puede. Por ejemplo, yo podría decir una buena persona. Con so no podría decir so good person. No. Such a good person, sí. Puedo decir so good. She is so good. Ella es muy buena. Pero no puedo decir ella es una muy buena persona. Pero such a good person, sí lo puedo decir. Hay muchas cosas que se pueden explicar de so and such. ¿Ok? Pero la principal, como les indico de nuevo, es que si está such y está después la a, o sea, si está la a, es obviamente que es such. Pero si va de esta manera, va a ser solo so. Si hay un nombre también acá, obviamente va a ser such. El tema no es muy complicado, solamente es como de tener cuidado en los momentos que se va a utilizar. Ya saben que so se va a utilizar con adjetivos. Such con un adjetivo, pero que después tenga un nombre. So se puede utilizar con adverbios. Such no se puede utilizar con adverbios. Luego tenemos que también so no se puede utilizar con nombres y such sí se puede utilizar con nombres. ¿Ok? ¿Questions about this? Hello from the other side. ¿Ya se fueron a mimir? No, miss. Okay. No, miss. Yes. Okay. Yes. 3 minutes, 3 minutes. 3 minutes. Miren cómo me los están contando, no, los minutitos cronometrados los tienen. Oh, my goodness. Because it's Friday. Porque es Friday. Yes, miss. Ok, pero van a mimir, ¿verdad? No van a vagar. Necessary. It's necessary to go to mimir? Yes, it's so necessary. José Alfredo, ¿va a mimir o va de party? Mimir. Mimir. Okay. So we need to mimir, right? It needs tomorrow to working. You have to work tomorrow. Yes. Oh, okay. ¿Quién no trabaja mañana? Rafael. Qué chivo. Qué chivo. No. Rodrigo. Okay, Miguel. Bueno, Miguel. Oh. No. Uy, qué malo. No, eso no tiene perdón este día. No. No sean así. Apago mi cámara. Apago mi cámara por respeto a Miguel ahorita. ¿Por qué dice qué? Yo me tapé la cara, porque es que dijo yo tampoco, yo digo, ah, usted tampoco, Miguel, y después me quedé. A este, ¿verdad? Por respeto a Miguel, apago mi cámara ahorita. F en el chat, como dice la chaviza de hoy en día. Bueno, vamos a pasar asistencia para que cada minuto cuente, para que puedan ir a mimir los que van a trabajar. Y los que no también. Yo no voy a trabajar mañana, pero ahí ni que mimir. Alex Gerardo Peña González. Y que se conectó un rato, I don't know. No sé si lo vieron por algún grupo ahí. ¿No? Bueno, Anida Mali Villalobos Coreas. Creo que estaba de oyente. Cándida Luz Ortiz de Escalante. Eric Giovanni Jiménez Canizales. Present, Miss. Eric Josué Reyes Molina. Present, Miss. Iván Alberto Castillo Alas. Present, Miss. Jennys Carolina Vásquez de Medrano. Johnny Alexander Escobar Calderón. Present, Miss. Jonathan José Oliva Enríquez. Present, Miss. José Alfredo Hueso López. Present, Miss. José Osvaldo Valle Mancía. Present. Jocelyn Angelina Ramírez Melgar. María Julia Ramos Solívar. Present, Miss. Marjorie Angélica Ardón Granillo. Marjorie no se conectó hoy. Marni Betzaida Hernández Flores. Present, Miss. Miguel Ángel Romero Hernández. Present, Miss. Rafael Antonio Martínez Navarrete. Present, Miss. Ramiro Rafael Aguilar Díaz. Present, Miss. Rodrigo Enrique Hernández Sanabria. Present. Sandra Yanira Gómez Romero. Present, Miss. En Silvia Patricia Aceituno Méndez. Present. Okay, perfect. That will be it for this night. Recuerden trabajar en la plataforma durante el fin de semana, así no se les complica durante la semana. Okay? Good night, Miss. Have a good night. Good night. Bye bye. Cuesta mucho el fin de semana. See you on Monday. Bye bye. 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 Se cuidan. Bye. Good night, Miss. Good night. Good night. Have a good night. Take care. Bye. Good night. Yeah. Bye-bye. Jennys? Hello? Correcto.